Vuelve a sentir, ese es el eslogan escogido por el Consistorio Palmerino para englobar toda la programación navideña del municipio. Queremos poner nuestro granito de arena para que esta Navidad, nuestro pueblo, brille con más luz que nunca y así podamos volver a sentir de nuevo la Navidad, que es lo que estamos esperando todos después de todo lo que hemos pasado. No podemos olvidarnos nunca de que estamos en pandemia. Y esa pandemia está aquí sobre nosotros y en nosotros. Y tenemos que actuar con prudencia y aplicando todas las medidas sanitarias que nos dicen que tenemos que cumplir. Esta tarde a las 7 y cuarto será uno de los momentos más esperados, el encendido del alumbrado navideño. Que representa el brillo, que representa la iluminación, la luminosidad, en definitiva, la alegría que tiene que existir en todos nosotros en unas fiestas entrañables, en unas fiestas donde convivimos, en unas fiestas fraternas, en una fiesta que todos necesitamos, llegado el momento, vivir juntos. Pero antes, a las 4 de la tarde, se abrirá el mercadillo navideño con 10 stands de asociaciones y particulares. Todos están muy ilusionados y con muchas ganas de vender, así que desde aquí animo a que todos colaboremos con ellos. Nos van a ofrecer artículos navideños, artículos de regalo y dulces caseros. Estará presente también el Cartero Real y el sábado y el domingo habrá animación infantil. Con juegos, con manualidades y con baile por parte de David García y de Gloria Lepe. Y a las cinco y media de esta tarde, la Plaza de España se llenará de sones navideños. Vendrá una fambomba de Huelva con miembros de la peña flamenca onubense y pondrá un ambiente bastante navideño y musical a la tarde. La lectura del relato sobre la Navidad, fruto de un concurso escolar, dará paso al encendido del alumbrado por parte del estudiante ganador. Una Navidad presidida por un gran árbol de Navidad. Instalado en la Plaza de España, confeccionado artesanalmente con botellas de plástico, fruto de un arduo trabajo encabezado por Mila Delgado y Cristina Rasero y un grupo de 21 colaboradoras que le han puesto todo su cariño para que la palma luzca como nunca en estas fiestas. Ese magnífico eh, árbol de Navidad que tenemos en nuestra plaza es un trabajo de 11 meses, de 11 meses de dedicación altruista a nuestro pueblo. Y porque nuestro pueblo luzca en su belleza más absoluta y en su singularidad gracias a un árbol también único. Pero sobre todo ahí está el sentimiento y el amor de mucha gente que quiere a La Palma y que de manera humilde y de manera altruista han hecho una labor que ya digo, ahí está el resultado. El Teatro España será otro de los puntos a tener en cuenta esta Navidad pues se ha programado conciertos y actuaciones durante estos días. El más inmediato, mañana sábado, con el concierto que ofrecerá la Banda Municipal Nuestra Señora del Valle de la Palma del Condado y la Atlanticum Brass Band. El 4 de diciembre vuelve con El Gran Emigrante, el humorista Manu Sánchez. Al día siguiente, Álvaro Díaz ofrecerá su Navidad más flamenca y Esencia Flamenca traerá a la Palma su esencia de pasión el 11 de diciembre. Ya el sábado 18, la Coral Polifónica Municipal de La Palma del Condado ofrecerá dos funciones de su tradicional concierto de Navidad, que incluirá un coro de voces blancas formada por estudiantes de los Colegios Palmerinos y el Colegio Cruz del Campo de Sevilla. Por otro lado, el 31 de diciembre, niños y niñas volverán a disfrutar de una fiesta infantil en la Plaza de España para celebrar la entrada de Año Nuevo. A las 12 eh, celebraremos las 12 campanadas, habrá bolsas de cotillón, chuchería, multijuegos, eh, castillos hinchables y mucha diversión para todos los niños. Y el 2 de enero, el heraldo de los Reyes Magos visitará nuestra ciudad. La comitiva empezará en el punto y, y llegará hasta el ayuntamiento, donde nuestro alcalde pues le va a entregar, le va a hacer entrega de las llaves de la ciudad. Concluirá con una nevada que nos llevará hasta el día 5 con la esperada cabalgata de Reyes Magos. Por otro lado, la carpa para la fiesta de Nochebuena y de fin de año para la juventud está contemplada, pero sujeta a los datos del COVID. La carpa está ahí planteada, pero vamos a esperar dentro de un tiempo, dentro de una semana, cómo vamos a estar de casos. Además, se ha editado una guía de belenes. Destacamos el que ha instalado la Asociación Belenista, el Templo de la Palma del Condado, en la puerta de carruajes del Ayuntamiento y que se podrá visitar hasta el 9 de enero. También está la colección de belenes de Natalia Dabrio, una exposición permanente de más de 200 belenes y que se muestra en la Casa Hermandad de Nuestra Señora del Valle del 8 al 29 de diciembre. O el Belén, situado en la calle real número 23 de Miguel Ángel Díaz Robledo, que se puede contemplar del 8 de diciembre al 9 de enero. Una programación que quiere que la gente se quede y consume en La Palma, porque además tiene el objetivo de. de fijar territorio, la de fijar empleo y la de consolidar nuestros negocios. Y eso es lo que pretende el tejido empresarial palmerino, sus distintas asociaciones han contemplado también una atractiva programación navideña. De esta manera, APIME La Palma ha convocado un concurso de escaparates y esornos de fachadas. El tema va a ser libre en todo sector, bien sea empresarial o particular, y el importe será el de el establecimiento de 150 euros y de 100 para las viviendas particulares. También ha apostado por la animación de calles. Para ir anunciando y animando la, las calles a todos los vecinos de la palma y atracciones para los más pequeños de la casa se van a instalar un castillo inflable y camas elásticas en la plaza principal en la plaza de españa y bueno pues todos los establecimientos que participamos en la campaña tendremos unos tickets para que sea eh, pues gratuitos a, a lo que son aquellas personas que consuman en nuestros establecimientos de la misma manera, AUPAL, la Asociación de Autónomos Palmerinos, premiará el consumo en sus establecimientos. Se van a sortear tres cestas de, de Navidad entre, entre las personas que, que participen y que realicen sus compras en los más de 60 eh, comercios y empresas que tiene asociados esta, esta asociación. Y todo para que bueno, la Navidad se vuelva a sentir a vivir en, en La Palma. Y animamos, obviamente, pues... A todos los palmerinos y palmerinas a que consuman y pasen y disfruten de, de la Navidad que es bastante amplia este año aquí en La Palma del Condado. Igualmente el Centro Comercial Abierto Entre Plazas ha preparado todo un abanico de eventos para que La Palma. que sea punto y destino de recibir a todos los visitantes que quieran vivir la Navidad con nosotros en La Palma. Entreplazas abrirá su programación mañana sábado por la tarde... ...con el encendido del alumbrado. Todas las calles del Centro Comercial Abierto Entreplazas... Eh, ...tienen diversos exornos y alumbrados artísticos... ...que con tanto cariño hemos hecho para llenar de ilusión y magia... ...las calles de nuestro municipio. Pero antes, un pasacalles anunciará ese momento. Donde intervendrá eh, la charanga de disonancia de Bollullo del Condado... ...animando con alegre música y argarabía y villancicos navideños... Eh, ...las calles que, que hemos decidido hacer el recorrido... ...que tendrá lugar desde las cinco y media de la Plaza del Santísimo Cristo del Perdón... ...su salida, cogerá la calle Real, la calle Paulino Chávez... ...la calle Manuel Siuró, la calle San Roque, la calle Cabo, la calle San Antonio... ...la calle Rey Felipe VI, para llegar por Juan Carlos I a la Plaza de España... ...donde está todo el mundo en el mercadillo... Y a continuación discurriremos por la calle Paulino Chávez y Sant'Ángela de la Cruz hasta llegar a la, a la plaza 15 de agosto, donde tendrá lugar el acto de, del encendido del alumbrado. Encendido que tendrá el arrope de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, de una nevada y de fuegos artificiales, sin olvidar la iluminación especial de la plaza de Pedro Alonso Morgado, instalada por Gil Moreno. Donde, por gentileza de uno de nuestros socios, el grupo Gil Moreno, también se procederá al encendido de la decoración que ellos eh, a título personal han querido realizar en esta plaza, que también es otro punto neurálgico de nuestro pueblo, de nuestro centro comercial. Actuaciones de coros de campanilleros, talleres, teatro de calle, programas de televisión, entre muchas otras actividades, centran la programación de esta asociación. Para que no tengamos que salir de La Palma en estas navidades. Que hay una propuesta comercial en La Palma extraordinaria de todo tipo, porque se ha trabajado, porque se, han, se ha asociado nuestro tejido eh, eh, comercial y aquí hay una clara representación. Coordinación y colaboración del ayuntamiento con las asociaciones empresariales para confeccionar una atractiva programación navideña. Creo que demuestran con ello el entusiasmo, la ilusión la motivación que tienen sus negocios por querer ofrecerle a La Palma lo mejor de todos ellos. Conmemorando el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, la Concejalía de Igualdad del Consistorio Palmerino ha organizado una serie de actividades cuyo eje central ha sido la lectura hoy de un manifiesto en la Plaza de España de la localidad y el reparto de lazos y pulseras alusivas. La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, Antonia García, ha leído ese manifiesto mostrando la solidaridad con todas las víctimas. Un año más nos unimos a esta conmemoración contra la violencia de género, mostrando nuestra solidaridad con todas las víctimas. Compartimos su dolor y la de su familia. Le acompañaba el alcalde de la ciudad, Manuel García Félix, y una representación de la Corporación Municipal. El manifiesto incide en que la crisis sanitaria del COVID-19 ha mermado la atención a quienes padecen este tipo de violencia en el hogar. Es preciso redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pasa a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la COVID-19. Abogó además por aunar esfuerzos. Para poder paliar el daño real causado en las vidas de las mujeres y las niñas a todos los niveles. Miembros de distintos colectivos locales han intervenido también con frases contundentes sobre la violencia contra la mujer. Precisamente durante estos días y hasta el día 30, la fachada del edificio de la Concejalía de Igualdad en la Plaza de la Magdalena está siendo iluminada con el color violeta que identifica este movimiento. También se ha procedido a la pegada de carteles y en los talleres que organiza la Concejalía de Asuntos Sociales se han desarrollado charlas informativas. En el Mercadillo Navideño, cuya apertura será mañana viernes y hasta el próximo domingo, se habilitará un stand de información sobre violencia contra la mujer. Se repartirán pulseras y se organizarán actividades dirigidas a menores enfocadas en la prevención y sensibilización de esta lacra social. Por otro lado, el próximo 9 de diciembre tendrá lugar en el Teatro España la presentación del corto de animación en plastilina. Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Se basa en el cuento del mismo nombre, cuya autora es Estela Moreno y que pretende sensibilizar a la población escolar sobre relaciones de abuso de hombres a mujeres y violencia de género. El corto ha sido dirigido por José Lagares. Destacar también que el pasado lunes se clausuró en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva el curso Violencia Machista, la pandemia nuestra de cada día, organizado por la Concejalía de Igualdad del Consistorio Palmerino, impartido por la profesora de la Universidad de Huelva, Belén Ríos, que ha incidido en la necesidad de implicar a la sociedad para erradicar la violencia de género. A pesar de que desde hace 61 años cada 25 de noviembre se reivindica esta lucha en casi todo el mundo, las cifras que aporta Naciones Unidas siguen siendo escalofriantes. A escala global, el 35% de las mujeres, una de cada tres, ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Aunemos nuestras fuerzas. ...y luchemos para erradicar la violencia machista ⁇ Ayer se clausuró en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva el curso Violencia Machista, la pandemia nuestra de cada día, que ha organizado la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Palma del Condado. Donde lo que se trata es trabajar contra la violencia machista, con la, con la eliminación a las situaciones que viven tantas mujeres, tantos menores, eh, en lo que dicen ser hogares que no son hogares. Evidentemente, hablamos de 1.018 mujeres asesinadas contabilizadas desde el año 2003. Curso realizado en colaboración con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva e impartido por la profesora de dicha universidad, Belén Ríos, y que ha incidido en la necesidad de implicar a la sociedad para erradicar la violencia de género. Han participado 60 alumnos y alumnas y felicito además la continuidad y que también hayan finalizado el curso las mismas personas. ...porque muchas veces están estos cursos... ...están ahí, se empiezan... ...pero finalizan a lo mejor por un 60%, un 50%... ...y la eficacia de que lo hayan finalizado... ...y hayan participado eh, intensamente eh, 60 alumnos... ...pues significa que ha sido un éxito". Han sido 40 horas de formación... ...que ha culminado con una reflexión final... ...sobre los desafíos de la Administración local... ...para el empoderamiento de las mujeres... ...y el fomento de la participación... ...a las puertas de la celebración del 25N... el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El lema que, que hemos llevado a cabo es no la dejes caer en su trampa. donde es una campaña que pedimos la participación y la implicación de toda la sociedad, todo el entorno de las mujeres. porque el pánico, el miedo, el, las situaciones que viven de. Mmm, bueno, pues de terror, ¿no? Necesitamos que todo el entorno se implique, que eh, conozca el teléfono nuestro 900 209 999 un teléfono que salva vidas, un teléfono que ayuda, eh, que por supuesto que en todos los centros municipales de la mujer que también eh, se acerquen para pedir asesoramiento, ya sea jurídico, atención psicológica, eh, tenemos las trabajadoras sociales, un equipo de, de, de personal técnico experto. Precisamente el próximo jueves 25 de noviembre a las 12 del mediodía se dará lectura de un manifiesto en el ayuntamiento y se repartirán lazos violetas. Esta mañana ha comenzado a instalarse el árbol de Navidad que va a presidir la Plaza de España en estas fiestas. Ya el año pasado se decidió desde el ayuntamiento eh, hacer una estructura de árbol que fuera propia, porque el alquiler del árbol de estas dimensiones para la época de navide navideña suponía un gran coste. Entonces decidimos de hacer la estructura, pero claro, nos faltaba lo que es lo más importante, la ornamentación. Y gracias a este grupo de mujeres con Mila Delgado y Cristina Rasero al frente, pues son, han trabajado mucho, han colaborado todos los días, prácticamente ha sido el año entero, pero bueno, aquí tenemos el resultado, que yo creo que así que está precioso. Sí, está muy bonito, fruto de un arduo trabajo encabezado por Mila Delgado y Cristina Rasero y un grupo de 21 colaboradoras que le han puesto todo su cariño para que La Palma luzca como nunca en esta Navidad. A mí me gusta, <laughs> queda muy bonito, además se ve ahí que hay mucho trabajo por detrás, en el otro también, ¿eh? que el otro casi, casi, casi nos duplicó en horas de trabajo. Efectivamente han sido muchas horas de trabajo, puesto que se han tenido que conseguir 6.500 botellas de plástico y darles forma de flor de manera manual. Son 6.500 botellas, si le echamos 15 minutos a cada una mientras se lava, se corta, se se encorda, se le hacen los agujeros con un con un aparatito, ¿cómo se llama? un soldador caliente para pues si no eso es imposible hacerlo con trompo ni nada, tardaríamos muchísimo más, pues 15 minutos, pues son 1630 25 horas de trabajo más 500 horas que hemos tardado en montarlo allí en la nave, eso ya in situ, pues 2500 horas redondeando de trabajo. Un árbol en el que se ha tenido en cuenta el entorno en el que se emplaza para elegir los colores adecuados al entorno. Nos gustaba el blanco de fondo, puesto que teníamos que aprovechar el de la botella, que no todas la, las marcas de leche son blancas por dentro, nacaradas, pero bueno, las de consumo propio hemos cambiado del brick a la botella para nosotras mismas ir también aportando nuestro granito de arena. Y las que eran grises por dentro, que son sobre todo las de los establecimientos hoteleros, hosteleros, pues esas las hemos pintado de, de plata y, y de oro, que creo que va en conjunto con, con la plaza. Lógicamente, el punto de color es pues el rojo y el verde, que es el color de la Navidad. Árbol reciclado, aprovechando las botellas de plástico para su adorno y así contribuir un poquito. A la sostenibilidad. Es una manera eh, humilde de, de poder contribuir a lo que es el medio ambiente y, y todo lo que conlleva la reducción de plásticos. Ya solo queda la guinda. O la estrella que le va a dar todavía un realce, bueno, el suyo, el que, el que le hace falta. Y la iluminación y que salga un poquito el sol, porque ahora mismo no, no brilla lo que brilla este árbol cuando lo hemos estado colocando allí en la nave. El rayito del sol que le daban lo hace, vamos, espectacular. Y espectacular quedará la plaza y el árbol cuando el próximo viernes se inaugure la iluminación navideña. El día 26 se inaugurará el alumbrado. Ya desde hoy ya todo el que pase por aquí por la plaza puede disfrutar de las vistas del árbol, pero el 26 pues iluminará todo el alumbrado navideño de la plaza y de todo el pueblo. ¡Ha nacido el río! Durante el pasado fin de semana el Teatro España cogió la segunda masterclass para instrumento viento metal dirigida por Francisco Andrés de la Poza Curiel, donde los estudiantes, muchos de ellos pequeños, pudieron pulir su técnica, su manera de tocar. Hay un nivel altísimo y luego se está haciendo todos los chavales que vienen pues claro, tienen buenos profesores y la ilusión es simplemente estas clases muchas veces consiste pues el profesor suele dar su punto de vista musical y técnico y los chavales pues van cogiendo de un sitio y van cogiendo de otro y sí. la verdad que a mí me gusta mucho trabajar con la gente joven y salí muy contento y espero que ellos también esta Masterclass está organizada por la Banda Municipal de Música Nuestra Señora del Valle de la Palma del Condado, que el próximo sábado ofrece en el Teatro España, a las ocho y media de la tarde, el concierto de Santa Cecilia. Un concierto muy esperado y que en la primera parte contará con la Atlanticum Brass Band, resultado de esta Masterclass. Para 50 músicos de viento metal, con el nivel que hay, que son. Todos alumnos de, de, de. grado medio, grado superior y muchísimos profesionales. Entonces, eso tiene una sonoridad que yo me em, em, es muy difícil de explicarla, ¿no? Si se, a lo mejor para hacerse una idea. se pueden trasladar a bandas sonoras de estas muy épicas. o de. de estas de Cubo Badis y de estas de Milos Rosa. En fin. de donde la, el viento metal tiene una fuerza impresionante, ¿no? Pero vamos a hacer un repertorio tanto de fanfarrias que se pueden trasladar a la época de los romanos, por ejemplo, o trasladarse perfectamente. Vamos a hacer temas también, adaptaciones como Alma Llanera, El Ticotico, -tico, o sea, temas que no van a poder bailar porque hay butacas, pero que les van a entrar ganas hasta de bailar. O sea, hay dos o tres sorpresitas que es que no quiero decirlas para los que vengan al concierto que se, la, se las encuentren, pero de verdad que van a salir. Es una op oportunidad única para escuchar este tipo de música y para disfrutar. Unas clases que motivan y acrecientan el amor por la música. ¿Os imagináis a un vampiro vegano? Que no, pues existen. Si no que se lo pregunten a Vicent. Como que es un vampiro que además es vegano, con lo cual es una maravilla de libro, súper simpático, muy agradable, que tenemos la gran sorpresa de que está decorado y ambientado con dibujos de su propio hijo eh, Rubén. Con esta propuesta tan original, el autor palmerino Antonio Pérez Lepe se adentra en el mundo de los cuentos con su nueva publicación, Vicent, el vampiro vegano. Y el cuento como género literario es una maravilla, porque en el cuento puede pasar de todo. Una edición que además se enriquece con las ilustraciones de Rubén Pérez Martínez, y, bueno, su hijo. También una forma de, de motivarlo, de hacer algo conjuntamente con él. Y, y bueno, ya veréis la, las fantásticas ilustraciones que hay en el interior y, el, y en la portada de, del libro. Un cuento que no solo va dirigido a los niños, sino que el público adulto también lo pasará muy bien con su lectura. Yo reivindico también el cuento como género para los adultos, para volver a meterte en la cama y leer un cuento antes de dormir y que tu imaginación se, se vaya por los cerros de Úbeda. Y es que este cuento desborda fantasía. De esta manera, el autor hace un guiño a esas historias que antes de dormir le contaba su padre y que siempre alimentaban su imaginación. Hoy ha sido un placer poder presentar el segundo libro de Antonio Pérez Lepe, de bueno, Antonio el Nani, ¿verdad? Eh, el hijo del Sastre, Medalla de la Palma, la educación y la investigación y, y bueno, compañero mío del instituto, con lo cual una de las cosas buenas que tiene la política para mí es que estar en la presentación y organizar la presentación del segundo libro de, de un gran amigo y de un fantástico compañero el libro presentado en el salón de actos del ayuntamiento ha contado con la colaboración del grupo teatro bedruna dirigido por daniel y agustín martín y la música la han puesto los jóvenes hermanos lepe pinto rodrigo margarita y carmen Toda una puesta en escena con el deseo de que... Se sigan editando libros y siempre está la Concejalía de Cultura y este propio ayuntamiento para ayudar y apoyar a nuestros escritores y a la cultura palmerina. Una presentación conducida por Félix Germán Salas para desvelar algunas de las claves de un libro que solo su lectura puede revelar. Sigue el ciclo de conferencias sobre la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de La Palma del Condado. Esta vez, el licenciado en Historia por la Universidad de Huelva, Eugenio Bernal, se ha referido a su archivo, una documentación importantísima para el conocimiento general de su historia. Hemos hecho un recorrido histórico sobre el devenir del propio archivo de la propia institución eclesiástica y hemos dado a entender cómo esa documentación eh, era es esencial para conocer la historia de nuestro propio pueblo. Muchos de esos documentos se quemaron durante la guerra civil. Estas investigaciones han permitido conseguir el hallazgo de algunos que se creían perdidos. El libro tercero de bautismo. ...pues no se ha perdido, este se conserva en el Archivo Arzobispal de, de Sevilla... ...y también pues datar la primera eh, partida de bautismo... ...el primer registro sacramental de nuestra, de nuestra Iglesia... Que, ...que data del 18 de enero de 1502". Este ciclo de conferencias continuará el próximo 2 de diciembre... ...donde el doctor en Historia por la Universidad de Sevilla... ...Antonio Valiente... Nos hablará sobre los efectos materiales, psicológicos y espirituales del terremoto de 1755 en La Palma. Unas ponencias que nos van a permitir. dar a conocer toda la investigación y toda la documentación que ha salido a la luz. Hemos también eh, en esa investigación eh, dado luz a muchas preguntas que, que, que hasta hoy no conocíamos. Y la verdad es que todos los ponentes de primer orden, gente muy puesta en la materia, profesionales de primer orden, que están evidentemente revelando al pueblo de la Palma pues parte de nuestra historia. Si no ha podido acudir a este ciclo de conferencias de manera presencial, le recordamos que están todas subidas en el canal de YouTube del Ayuntamiento.